Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un verdadero placer haber mantenido la reunión que tuvimos. Ya veníamos trabajando con un perfil bastante bajo en nuestro país, porque nos gusta hacerlo así. Hace dos años, le voy un poco más atrás, hace dos años, un poco más, se preguntarán por qué yo estoy acá vestido de traje con corbata. Cuando algunos no me conocen, jugaba al rugby y lo hice con mucho honor para mi país. Un poco la idea era tratar de crear algo en el país que tenga que ver, que sea revolucionario con lo que está pasando hoy en el mundo. Por eso estamos hoy acá, la descarbonización de la matriz energética a nivel mundial. Un amigo australiano me pidió que tome esta revolución en Latinoamérica. Lo hice con el corazón pensando en Argentina. Y no solo el corazón, sino Argentina tiene viento, tiene sol y tiene energías renovables. Y la verdad que, habiendo trabajado ya este último año, podemos decir que Argentina está en los 5 proyectos más importantes de la compañía. Y eso, después de haber visto, les aseguro, 150 proyectos. Yo estoy en el equipo de liderazgo de todo el mundo. Hemos viajado todo el año pasado, en el medio de la pandemia, hemos viajado a más de 70 países. Han quedado 150 proyectos. Argentina está entre los 5 proyectos más importantes. Se llama Pampas, está localizado, va a estar localizado en Río Negro. Hemos trabajado muy bien con, y creo que se ha anunciado, hemos firmado un MOU hace unos meses. Y ya hoy estamos hablando de números, estamos hablando de una inversión cercana a los 8.000 millones de dólares, creando en una primera etapa más de 4.000 puestos de trabajo en la región. Queremos, volvimos a una de las cosas que dijimos y hablamos en la reunión, y algo que vive esta empresa australiana es, y por eso yo soy el presidente, es tener gente del lugar, de la región, del país, y desarrollarla intelectualmente, técnicamente y culturalmente. Como empresa australiana, tomar cosas de Argentina también. Así que una primera etapa que ya empezó, y esperamos estar, como lo dijo Andrew hoy, con las condiciones, ya sabemos también que estamos con el desafío cambiario, etcétera, que no vamos a entrar en detalle, pero seguramente me lo pregunten, es poder lograr una inversión de esta magnitud en nuestro país. Para mí es un verdadero placer y un gran orgullo. Tenemos los recursos, tenemos la gente idónea para hacerlo y tenemos la tecnología para hacer hidrógeno verde en la Patagonia, que sea de Argentina. Así que el proyecto va a escalar a esos números que dijimos, a prácticamente 8.000 millones de dólares en poco tiempo, en 10 años, o 2028, 2029. Es un poco la primera etapa, que tiene una década, después otra década más, que no voy a entrar en detalle ahora porque va a ser cansarlos a todos. Y una primera etapa ya de casi 3.000 millones de dólares para, como habrán, no sé si habrán leído, ayer se firmó un contrato muy grande con JB aquí en el Reino Unido para vender hidrógeno verde. Así que hoy la presión está en nosotros producirlo. Así que es una realidad. Tenemos el contrato de venta y hoy lo tenemos que hacer realidad, y queriendo que esos 5 proyectos, que son los que van a suministrar ese contrato, uno de ellos está en Argentina. Así que esta primera etapa de 3.000 millones de dólares creemos va a ser muy pronto, en los próximos 2 años, que para poder exportar fines de 2024-2025 al mundo. Así que no quiero hablar más, por ahí hablo demasiado. Les agradezco a todos por la paciencia y aquí estamos para hacer un país mucho mejor. ¿Qué tal? Patricia Valli, El Cronista. Se está hablando en la cumbre de nuevos medios de financiamiento para las nuevas tecnologías verdes, ¿no? ¿Hay algo del proyecto que incluya pensar en alguna de estas líneas a futuro? ¿Cómo va a ser el financiamiento? Sí, yo estuve en Nueva York, estuve en mayo con Andrew, que es el presidente de la compañía, y hablando de esto, claramente era un tema que está, hoy ya va, creo que esta semana se va a volver a insistir, a poner presión para que cada vez haya más acceso a créditos verdes o a bonos verdes, etc. Hemos estado, lo que te puedo decir del lado de, y siendo muy optimista, hay una gran voluntad de mercado de capitales de realmente impulsar esta industria. Y si vamos a usar, hemos estado hablando con muchos, lo que pasa en nuestras inversiones, hasta ahora eran inversiones
en el mundo energético, digamos, sustentable, no a gran escala. Lo nuestro ya pasa a una escala muy grande. Cuando hablábamos en su momento, hace un año, fuimos a hablar y hablábamos de giga, la gente decía, no, bueno, pero estamos en una planta de 10 mega de hidrógeno, o una planta piloto. No, nosotros estamos hablando de ya una primera etapa, de una planta de 600 mega. Y escalar a 2 giga y después a 15 giga. Estamos hablando, si entienden de matriz energética, es muy grande. Y sin sacrificar, de nuevo, esto es importante, sin sacrificar o sin sacarle nada a la matriz de, digamos, de, para consumo interno del país, sino que es todo para exportar, lo cual no tiene ningún no le causa ningún problema a lo que es la demanda de consumo de la Argentina. Por supuesto que en el futuro nos encantaría, esto es un tema a hablar, nos encantaría en un futuro no lejano hablar también de que Argentina tengamos movilidad de hidrógeno, tengamos una industria de acero, de hidrógeno, bueno, nos encantaría. No creo que sea el momento, creo que hay que generar paso a paso, como decía, generar el producto para después. Pero bueno, por lo menos hoy estamos usando ya hemos empezado hace ya varios meses con el tema de los créditos verdes, como dijiste vos. Javier Álvarez, para los diarios La Voz del Interior y Los Andes. Al señor Pichot le quería preguntar. ¿Cómo le va, señor Pichot? No, bien, Agustín. Ahora sea mejor. Te quería preguntar, al margen de la cuestión personal que por ahí te lleva a impulsar estos proyectos dentro de la compañía, ¿qué lleva a la compañía a traer su plan de negocios a la Argentina, digamos, por los problemas macroeconómicos que existen o las proyecciones que hay, la salida de la crisis y demás? Te voy a contestar como presidente de Latinoamérica, no como presidente argentino, si no hay conflicto de interés, que se puede nublar mi análisis. Yo soy, creo un montón y no soy tonto, creo, o no me golpeé mucho jugando al rugby, o poco. Soy un convencido que en las crisis, y de verdad, en todo sentido hablo, no la crisis de la pandemia, sino como hemos vivido, y esto lo puedo decir con propiedad ahora sí como argentino. Tenemos un país súper complejo, decime optimista. No sé, yo estoy convencido de que podemos hacer las cosas bien. Lo hemos probado con los equipos que hemos trabajado. A veces creo que somos, autoboicoteamos muchísimo el país. Nos castigamos demasiado. Y perdemos mucho tiempo. Perdemos mucho tiempo y no vemos el potencial que tenemos. Yo sí lo veo. Y lo quiero ver. Porque, de nuevo, yo vivo en Argentina, mis hijas viven en Argentina. Y mi sobrino vive en Argentina y mis amigos viven en Argentina. Y está en mi responsabilidad, y es doble, porque podría tranquilamente hablarte de Chile, podría tranquilamente hablarte de Brasil. Y la verdad que hemos puesto mucho foco a Argentina. Y vos me decís, no, pero algo debe haber. Sí, hay, no te voy a meter. Hay unos vientos increíbles y hay gente de primera. Y hay muchísimas cosas que son difíciles, ¿eh? Tenemos una guerra constante política, difícil. Temas cambiarios, difíciles. Bueno, yo soy un convencido que el desafío se puede dar, porque si no, no estaría acá parado haciendo esto. Y no lo digo solo como argentino, lo digo también como empresario. Yo creo que se puede hacer. Ojalá lo podamos hacer. Vamos a hacer todo para hacerlo. Pichot, teniendo en cuenta que sos argentino y entendés cómo funciona la dinámica en el país, sí, Román, los primeros resultados se van a empezar a ver en el 2028. Con suerte, Román. O sea que estamos hablando de acá 6 años, esto implicaría una administración y media diferente a esta. Al momento de decidir la inversión, ¿lo tuvieron en cuenta o no preocupa de qué signo político o quién va a estar en la Casa Rosada en ese momento? No, te vuelvo a decir, Román, si vamos por la lógica, a ver, si vamos por el bien duro el riesgo, digamos, el análisis de riesgo, y tenemos que contemplar todo esto, y está sentando una inversión conservadora en la CES. ¿Estamos de acuerdo? Es así de simple. Entrando a la prefactibilidad el año que viene, que es lo que queremos hacer en cuanto antes, vamos a no quiero dejar de salir de tu pregunta, pero no pedimos nada porque creo que no corresponde, hay que primero hacer un camino para ir a hablar sobre X o B. Okay. Y te estoy hablando, entiendo, de economía. Y ahora, lo intangible que tenemos como Argentina, y es muy difícil de ver qué va a pasar. Todos creíamos que iba a ser de una forma y fue de otra.
todos creemos que es de una forma y por ahí es de otra. ¿No te importan los cambios políticos hacia adelante? No es que no me... A ver, yo creo que tendría que ser muy necia la clase política del partido que seas para dejar pasar esta oportunidad. Entonces, voy más a lo pragmático. Y si lo estoy haciendo es porque, en definitiva, considero que esto va por arriba. Porque yo voy, para mí el país va por arriba de la clase política. Entendido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Romina Calderaro de Página. Buenas tardes, Nicolás Lantos del Destape. Siguiendo con el mismo tema, quería preguntarles por la transferencia de tecnología, si la tecnología que se va a utilizar en este proceso va a ser tecnología importada o si va a haber también know-how argentino, si va a haber un desarrollo en ese sentido que en el futuro, bueno, pueda abrir más puertas. ¿Cómo estás? Es buena, la verdad que es de unas preguntas que nos planteamos al principio. Ciro, que es una de las grandes centros de investigación mundial que está en Australia, arrancaron un proyecto de hidrógeno hace muchos años, fue lo que debido a ellos llegó al presidente de la empresa cuando era algo muy novedoso, hace ya 7 años. Y en todo momento, y hemos hablado con Matías, hemos hecho la transferencia ya de empezar a ver el plan de cómo empezar a transferir ese conocimiento. Me parece que es muy importante y está en el plan. No es, para nosotros el plan, lo dijeron, es, y te lo dije hace un ratito, que era argentinos liderando este proyecto de una empresa australiana, ¿sí? Que ya no es menor, no es que hay un australiano en mi posición, donde además es en un lugar específico, una zona específica, donde queremos que crezca esa zona, porque además... Nada mejor, y esto digo por experiencia propia, es tener empleados o en la parte del equipo de afuera o australianos o de otro lugar, les cuesta mucho entender nuestra idiosincrasia. Está bueno que nos quede el conocimiento y que podamos aprender de eso para que hasta se mejore y para que también haya competencia. Y que no dependan de una empresa sola, sino que puedan después poner su propia empresa para ser proveedores. Eso, y no te lo estoy diciendo como algo, digamos, como demagogia. La empresa lo hace así en Australia, así que lo puedes chequear y lo hacen de esa forma. Así que un poco el objetivo de nosotros es, sin lugar a duda, está, y ojalá te pueda ver en 3 años y te pueda mostrar de cómo pudimos justamente transferir ese conocimiento para que, en definitiva, los chicos de las universidades que van a estudiar y que no vean el hidrógeno que se hace nada más que en, o las cosas, viste, o sea, que ir a la NASA a estudiar para ir al espacio, sino que lo puedan tener cerca del lugar donde viven o poder tener una universidad cerca. Buenas tardes, Mariano Espesapria del diario La Nación. Entiendo lo de la energía eólica y el tipo de producción. Lo que no entiendo es de dónde va a sacar el agua. El agua se desaliniza. Se desaliniza, es agua marina. Agua marina, exactamente. Perfecto. ¿No tiene ningún tipo de contraindicación ambiental? No, va a tener todos los estudios que corresponden para ahora, por ahora, la parte ambiental, todo el análisis de específicamente de eso entre en prefactibilidad en unos meses. Pero no tengas duda de que el agua es algo que siempre es un tema para hablar en cualquier proyecto, no solo de hidrógeno. Es decir, no es agua dulce. Es agua se va marina. A desalinizar, ¿no? Te da una planta desalinizadora, más complejo. Si querés, un día podemos ir con los ingenieros del proyecto que están empezando a hablar. Ahora están empezando a hablar de la parte de desalinización, etcétera, la planta, etcétera. Perfecto. Que entra contra, por eso no lo dijo Matías, no es que se escapó a la pregunta, sino que hay un montón de costos que se van haciendo por lo grande que es el proyecto, porque no se ha hecho en ningún lugar del mundo. Se está haciendo en Australia, nosotros estamos haciendo en Australia, sí. En Tasmania, el primer proyecto. La parte desalinizadora es un punto fundamental porque sabemos que para muchos países, nuestro, por ejemplo, el tema del agua es algo que hay que tener mucho cuidado. Gracias.